una parte muy bonita de nuestro programa, es cuando compartimos buenas noticias con ustedes, cosas interesantes como esta, que ya podemos conocer el rostro de la señora de Cao. Gracias a la tecnología podemos saber cómo era esta importante mujer mochica. Vamos adelante con el reportaje de Luis Miranda. Después de 1700 años, el rostro de la mayor gobernante de la cultura mochica vuelve a salir a la luz. Esta es la mujer que gobernó el valle de Chicama, al norte de Trujillo, en la región La Libertad, durante la etapa de esplendor de la cultura peruana que más ha dado que hablar en las últimas décadas. El hallazgo de la señora de Cao en este momento todavía es único en toda América prehispánica. No se ha encontrado ninguna otra evidencia similar. De tal manera que estamos hablando de una mujer, por el momento, única. Una mujer que ostentó el mando político y religioso de una importante extensión del norte peruano y cuyo poder ha sido comparado con el del señor de Zipán, de la vecina región de Lambayeque. Hermosa, realmente igual que las mujeres del Perú. Como mujer me siento muy orgullosa. Cuarto Poder se enorgullece de haber participado en las etapas más importantes de la historia reciente de la señora de Cao. Desde su hallazgo en 2005, cuando el emotivo desentierro tuvo el acompañamiento de un curandero mochica que invocaba el permiso de la antigua reina, la inauguración del espectacular Museo de Sitio y ahora la reconstrucción de su rostro gracias a la última tecnología 3D. El biotipo de la mujer del pasado es el mismo biotipo de la mujer de hoy. Y esto significa un orgullo para el Perú y para el mundo. Un orgullo para el Perú porque las mujeres se van a mirar en ese rostro, en esos ojos profundos de esta dignataria mochica que vivió hace cientos de años atrás. Y esto sin dudas va a empoderarlas a las mujeres. Traer a la actualidad el rostro de esta mujer única fue posible gracias a la Fundación Vice en sociedad con Faro Technologies, la empresa de medición e imagen 3D más confiable del mundo. También participaron 3D Systems, Grupo Abstract y Art 3D. Usando protocolos internacionales de reconstrucción facial forense, hemos generado una aproximación lo más cercana posible a lo que fue el rostro de esta líder importantísima de la cultura moche, para que, además de difundir el conocimiento, todas las mujeres peruanas que se vean en él se sientan reflejadas y homenajeadas, ¿no? El trabajo ha incluido la materialización de una réplica del cuerpo de la momia, un cuerpo que salió de la poza de resina como si fuera un segundo nacimiento. La dama de Cao murió a una edad cercana a los 30 años luego de dar a luz. La rigidez de sus extremidades indica que probablemente sufrió convulsiones antes de morir. Nos fijamos en la señora de Cao por ser una de las momias más representativas en la región y por su alto nivel de conservación. El principal reto ha sido generar un rostro a partir de los restos óseos mediante tecnología láser que se está usando frecuentemente en todo el mundo. Lo más asombroso de este proyecto es que se ha podido documentar con tecnología 3D de altísima precisión el mausoleo de la mandataria y toda la huaca Cao Viejo, monumento del complejo arqueológico El Brujo. Los equipos de escaneo han producido imágenes con un margen de error menor a 0.025 milímetros, es decir, menos de la tercera parte del grosor de un cabello humano. Esta tecnología puede replicarse en futuros proyectos arqueológicos. Antropólogos, arqueólogos y personas en general que hacen las excavaciones pueden documentar y hacer réplicas a partir de la información tridimensional. Esta información 3D luego se puede enviar a impresoras y podemos sacar réplicas. Los más felices con este renacimiento de la señora de Cao son los pobladores de Magdalena de Cao. Sobre todo mujeres que no solo colaboraron estos años con los arqueólogos, sino que tuvieron el honor de representar a la dama de Cao con copias fieles de sus vestidos. Ciertamente para las mujeres de Magdalena de Cao es todo un privilegio poder usar los vestidos de una dama que ha convertido al pueblo en punto de atracción turística. Sí, hay varias personas que usan sus peinados, sus trenzas, igual que ella. Ella tiene bonitos cabellos, sus trenzas. ¿Sí? Es algo sorprendente al ver a la mujer ya reconstruida, ¿no?
que se había descubierto una mujer ya poderosa, a la cual me siento muy orgullosa de haberla visto. Una de las personas más felices es la arqueóloga Arabel Fernández, que no solo ha caracterizado a la Dama de Cao para un documental de National Geographic, sino que fue quien dirigió el desenfardelamiento del cuerpo. Y hoy está abocada al estudio de una misteriosa tela mortuoria de 74 metros de largo y miles de kilómetros de hilos, que al parecer fue tejida por diferentes artesanos mochicas. Ella está presente. Ella nos ha permitido encontrarla. Nos ha permitido aperturar su fardo. Nos ha permitido reconstruir su rostro. O sea, ella está siempre con nosotros. Es como... No muerto, no sé. Lo siento así. El busto y la copia de la momia de la Dama de Cao podrán ser vistos en el Ministerio de Cultura hasta el 16 de julio. Luego de un recorrido por diferentes puntos del país, esos objetos tendrán un lugar definitivo en el Museo de Cao. Agradecemos a los pobladores de Magdalena de Cao, a los pobladores de los anexos de Magdalena de Cao, que siempre están dispuestos a trabajar de la mano con la Fundación y que están esperando con muchas ansias de poder recibir la imagen y la réplica de la señora de Cao próximamente, ¿no? Una de las finalidades es promover las visitas al complejo arqueológico del Brujo y contribuir al desarrollo y bienestar de las comunidades que habitan en su zona de influencia. La señora de Cao rompió esquemas, puso en la cima a la mujer del antiguo Perú. Después de 1700 años, su legado está más presente que nunca.